Bé, estem de nou així en TVA i parlant de festa, que és el que ens ocupa en este programa, i de festa concretament de la d'Eivi, de la vila joguetera que celebra en apenes uns dies els seus morros i cristians, els seus dies grans. Seguim parlant en la resta de banderades que ens queden, en este cas, del bàndol moro, perquè ja hem parlat en del bàndol cristià, i per això primer que res anem a presentar-les. Al meu costat està Eva Galera, que és de la comparsa Beduinos i que, com en l'entrevista anterior, també compartiu, a més, capitania. Eva, benvinguda. Gràcies. Bueno, anem a canviar d'idioma per respecte a les nostres abanderades. A su lado està Rocío Martí. Rocío, tu eres la banderada de los Tuaregs, benvinguda. Gràcies. I allà a la punta de la mesa està Laura Chorro, en este caso abanderada de los Almoravides. Benvinguda, Laura. Gràcies. Bueno, chicas, ¿cómo vamos de nervios? Apenas unos días. Yo no estoy nerviosa, la verdad, estoy muy tranquila, porque una vez que ya lo tienes asumido y todo arreglado, eso te da tranquilidad. Si no lo tuvieras, aún te falta algo y dices, me llegará, no me llegará, pero una vez que ya lo tienes todo, es solo esperar a que venga. Por lo menos en la entrevista se ven de momento tranquilas. Sí, de buena creo la que entrevista. Es la apariencia por sí. Fuera. Los nervios van por dentro. Como en la fiesta. Sí. Yo estoy que no duermo, no como casi, tengo el estómago cerrado. Esperemos que salga todo bien y que estos nervios sean por algo bueno. Pues bueno, las fiestas son duras, son 4 días de no parar, así que habrá que pillar fuerzas, ¿no? Sí, bueno, las fiestas ya las pillaremos en fiestas, creo yo. Con toda la ilusión que tendremos encima, no nos va a faltar nada. Nervios sí, pero ilusión también. También. Y la verdad es que aunque los días son 4 días, los días de fiesta, ya llevamos una semana y pico de no parar, de trasnochar, combinándolo con el trabajo. Así que trasnochamos, madrugamos y lo llevamos todo adelante. Pero bueno, para eso estamos aquí, era nuestra ilusión. Ahora no nos podemos quejar, ¿no? No, ahora ya no. ¿Qué se hace durante esos días previos, antes de lo que es la fiesta como tal? En estos días ya tenéis actos, ya hay entradas sí. Y tal, pero como abanderadas, ¿qué es lo que hacéis esos días previos por esos preparativos que decías tú, Rocío? Pues nada, el miércoles pasado fue la subida de la Virgen al altar, entonces ahí pues tenemos que ir. El primer día de novena, la cena del alumbrado, que luego vamos desfilando abanderadas, cargos festeros y la comisión, y conforme vamos desfilando se van encendiendo las luces. También fue la presentación de la revista de fiestas, y entraetes, y bueno, más que nada es. Tenemos que ir a representar nuestra sí. Comparsa. ¿Y cómo está, o sea, cómo lleváis esa sensación, no? Porque al final es un papel representativo, pero todos hay muchos ojos pendientes de vosotros, vosotras. Sí, la verdad es que sí, estamos en el punto de mira, pero bueno, es lo que toca. Si quieres representar a un grupo de gente, sabes que estás delante de todas las críticas, buenas y malas. Bueno, esperemos que en cualquier caso sean buenas, mejor claro, buenas, ¿no? Porque sí. Para eso lleváis, me imagino, ya meses, dale que te pego, con las cosas a hacer, ¿no? Sí, claro. Porque quieras que no, siempre se dice, la fiesta son 4 días, pero nosotras por lo menos hemos estado todo un año quedando, hemos hecho muy buen grupo por eso, porque ha sido comida, cena, caseta, vete a preparar esto, vete a preparar lo otro, así que súper, súper liadas, pero bueno, ahora estamos ultimando y bien. Lo han comentado todas las que han pasado antes ya por aquí, y eso es una de las cosas, ¿no?, que dice mucho de esa hermandad y de ese buen rollo, ¿no?, que hay dentro de la fiesta, no solo dentro de la fiesta, sino en este caso a vosotras como abanderadas, como integrantes de un mismo colectivo que ostentáis este cargo. Yo creo que hemos tenido mucha suerte este año en el grupo que nos ha tocado. Yo por lo menos desde aquí agradezco a todas las abanderadas porque me han hecho pasar un año muy a gusto, de verdad. Además, comentaba una de ellas, Paqui, que hay un gran abanico de edades. Quiero decir que esto no tiene nada que ver con un grupo de amigas que se juntan para hacer esto. Eso es algo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que se comparte, lo que os une tanto en este grupo? Pues ver que estamos pasando por lo mismo. A lo mejor a veces pues tenemos un día un poco más complicado y lo compartes con ellas y dices, pues si es que a mí me ha pasado lo mismo y mira, lo he podido solucionar así. O fui a ver esto y nos damos consejos porque estamos pasando por lo mismo, nos comprendemos los nervios que tenemos, las ilusiones, todo. Entonces, las eso ganas nos de une. Fiesta. Las ganas de fiesta. Estamos todas en la misma situación y compartiendo lo que más nos gusta a todas, que es la fiesta. Entonces, cuando estás en un ambiente festero que te gusta tanto, estás muy a gusto. ¿Sois festeras desde siempre? Me refiero, ¿nacisteis sí. ya festeras? Bueno, sí, yo nací yo y, sí. Así por decirlo de alguna manera, a los 3 meses ya llevaba la chilaba de mi comparsa puesta. Así que sí.
¿Y el resto vosotras sí, también todas? Yo también, sí. Yo siempre lo he dicho, que el amor y la pasión que le tengo a las fiestas es gracias a mis padres. Entonces, si ya te crían en ese ambiente, luego no te pueden decir, ahora no puedes salir en fiestas, así que desde pequeña hasta ahora... ¿Habéis tenido alguna experiencia, me refiero, alguien de vuestra familia ha sido capitán o abanderada o algo que os haga, digamos, tener como un sitio por donde partir, ¿no? Una idea de lo que se os viene encima. En mi familia sí que han habido abanderadas. Una tía mía fue abanderada hace 3 años, así que ya tenemos por lo menos una referencia que si quieres la sigues, si no, no, porque claro, cada uno también lo enfoca hacia un lado o hacia donde quiere o puede o como mejor sabe hacerlo. Pero ya sabes en la familia lo que el ambiente que hay también en tu casa. ¿Y vosotras, chicas, tenéis algún antecedente? En mi casa, mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana Estela, fue abanderada hace 3 años. Ella fue del bando cristiano, fue guerrera y ahora una tuareg. Así lo probamos. Así la familia sale en los dos bandos. Y la verdad es que muy bien. Yo creía que eso era lo más cercano que iba a tener a salir de abanderada porque... Yo ya pensaba que no iba a salir, entonces el año de mi hermana lo viví muy intensamente. Yo me acuerdo que iba a todos los actos y lloraba como una magdalena. Y ahora, claro, verme yo en el otro lado me gusta mucho y mis hermanas, igual que mis padres, pues tienen la misma ilusión que yo tuve hace 3 años. Ahora serás tú la que haga llorar a... Claro, eso es. Bueno, tú has podido probar, digamos, los dos bandos, pero el resto sois, pertenecéis al bando moro... ¿Qué sí, diferencias yo... le veis? ¿O con qué os quedáis? ¿O no sé qué preferís? ¿Cómo lo distinguís? A ver, yo preferir, no prefiero ni una cosa ni la otra. Lo que sí que es verdad es que como desde pequeñita he salido de mora, pues sí que me decanto más por el bando moro. Pero si tuviese que salir de cristiana tampoco me importaría. Claro. Al caso hacer fiesta, ¿no? Sí, es lo que te inculcan desde pequeño. Si te sacan en una comparsa, te inculcan el amor hacia esa comparsa. Pero si verdaderamente te gustan las fiestas, quieres a todas las comparsas por igual y no desprestigias... a ninguna comparsa. El bando moro y cristiano son los dos válidos y los dos hacen falta para hacer la fiesta. Madre mía, veo aquí unas abanderadas muy centradas, ¿eh? Centradas ahora. Pero luego... Yo digo, se escenifica la batalla de moros y cristianos, pero aquí, mira, respeto a muerte. Sí. Bueno, sí. Chicas, ¿tenéis pensado hacer algo especial? No sé, algún recuerdito, algo que digamos que os recuerde, ¿no? Vuestro paso por este cargo, que además, como ya hemos hablado antes, es único. Algo especial que se os ocurra. Yo especial así que me vaya a recordar esto, yo creo que lo recordaré, haga cosas especiales o no, pero lo que sí que es verdad es que mi madre salió de abanderada ya hace 9 años. Y sí que voy a dar sorpresas y voy a utilizar muchas cosas de las que utilizó ella. Yo creo que eso la gente sí que lo puede recordar perfectamente. Eso es como, bueno, lo hemos hecho prácticamente con todas, pero si os parece, damos alguna idea de por dónde van a ir los tíos con el vestido, porque sé que es una de las cosas que más se espera aquí a verlo, no solo los festeros, sino toda la gente que viene a ver las fiestas de Ibi. Eva, por ejemplo, en tu caso. El vestido es algo que no se puede desvelar porque es no, el máximo secreto. Pero bueno, yo para mi vestido sí que tenía claro lo que quería y se lo conté a mi modista y también le conté los colores que quería y ella lo ha hecho posible. O sea que el vestido es acorde con mi personalidad y mi estilo. Uh-huh. Bueno, yo no sé si dirías, antes hacemos un impasse, sí. El cambio yo no sé si será muy, muy grande de bando moro, bando cristiano en cuanto a los vestidos de abanderada, me refiero. No sé, como tenéis interrelación con el resto... ¿Qué es más, no sé, más fácil, más difícil, más complicado, más rebuscado? Yo creo, después de la experiencia que viví con mi hermana, que como decía Paqui, la abanderada guerrera, que es más complicado en cristiano, cuanto a trajes, porque en el bando moro es mucho más fácil, porque le puedes meter más fantasía, más gasas, más colores. Yo creo que es un poco más fácil. Pero bueno, aquí se demostrará que para eso utilizamos la imaginación y la ilusión, porque yo sé, estoy segura de que vamos a ir guapísimas todas, tanto las cristianas como las moras, y los capitanes también, por de supuesto. De eso no me cabe eso. Bueno, Rocío, danos una pequeña pincelada de cómo será tu Bueno, vestido. Pues yo como Eva, que se puede desvelar nada solo o muy pincelada, poquito. Digo, aquí no queremos avanzar nada, que se espere todo el mundo a verlo. Yo, aunque era la ilusión de mi vida ser abanderada, nunca ni me había imaginado mi traje, ni el boato, ni nada. Entonces ha surgido todo un poco sobre la marcha. Me he dejado asesorar mucho por el diseñador, hemos estudiado lo que es la cultura tuareg, la mujer tuareg, entonces llevo rasgos
de esa cultura. Sabemos que los tuaregs son muy nómadas, trajes muy sencillos y claro, hay que darle un toque de fiesta. Así que ahí irá. Ahí lo dejo. Laura. Yo mi traje, igual que dice Rocío, también me he dejado un poco llevar por lo que la modista me iba diciendo, pero yo he confiado totalmente en ella. Ella me ha dado los bocetos, a mí me han gustado todos de momento, los que, bueno, ya están todos, me han gustado todos. Y son muy, pues, para mi edad. Como yo soy así más jovencita, muy, muy esos para mí. Me gustan mucho y la verdad es que poco más puedo decir. Sí, no queremos, ya lo veréis. Claro, claro, eso. No queremos tampoco que digáis más, porque además lo podrán ver todo aquí a través de TVA. Bueno, a unos escasos días de fiestas, muchos actos concentrados en pocos días. ¿Algún favorito en especial, teniendo en cuenta que vais a representar, a representar un papel que es el de abanderada, que es fundamental y además único aquí en IBI? Pues la entrada yo creo que es el acto que se espera con más ganas, porque estás todo el año trabajando en la entrada, en ese traje, en todas las plataformas, en hacerlas, que se tardan muchos meses en pensar, buscar el material o ir a mirar cosas, a ver qué saco. Entonces es lo que más trabajo lleva, entonces tienes muchas ganas de que llegue y que salga todo bien. Pero otro acto que a mí me gusta mucho es la exaltación festera, que lo tenemos mañana. Que se presentan a los cargos. Bueno, yo hubo una presentación de cargos, pero en la exaltación festera, como su propio nombre indica, exaltan a los cargos. Uh-huh. Ahí estaremos. Pues más o menos lo mismo, sobre todo el trabajo duro es para la entrada, pero bueno, aún así yo creo que cada acto tiene su encanto, porque desde el acto más informal hasta el más formal tiene su encanto y lo esperas con ilusión, no quieres saltarte ni uno solo. Y bueno, la ofrenda a mí me emociona mucho. Como festera oficial siempre se me caen las lagrimillas cuando llego a la plaza de la iglesia, pues imagino que este año no será menos. Más emotivo. El día del avís fue precioso. Siempre ha sido muy intenso como festera normal. Pues vamos, este año fue... ¿Se pasó? Fue corto, rápido, pero intenso. Sí, sí, la verdad que sí. Y sé de buena tinta que el día del avís es así, porque también estamos por aquí. Sí. Lo vivisteis. Yo como festera también me gustan todos los actos. Siendo abanderada, como lo de la entrada y todo eso todavía no lo he vivido, lo que sí que destaco siempre es la vuelta al castillo. La emoción esa de enterarte en ese momento es muy bonita. Bueno, importante, colaboración, ayuda. Hay mucha gente alrededor de todo esto, ¿no? Familia, amigos, sí. La escuadra también, porque todas pertenecéis a escuadras, como sí. Lo hemos comentado anteriormente. ¿Qué se le dice a gente que te está echando un cable con algo que, como habéis dicho todas, es tan importante para vosotras, ¿no? La verdad es que hace falta mucha gente para organizar. Al principio piensas que familia y amigos hay bastante, ¿no? Pero luego te das cuenta que la familia y los amigos salen en la entrada y necesitas a mucha gente para empujar las plataformas, que vayan por el lado, que todo vaya bien. Cuando acaba el recorrido, que se hagan cargo de llevar esas plataformas a algún lugar, o si hay niños, que estén pendientes. Hace falta muchísima gente para organizártelo todo, no solo los que desfilan y ya está, que también se les agradece porque están acompañándote y haciendo un esfuerzo de dinero para salir contigo, pero aparte hace falta mucha gente cuando llegues a casa, tenerlo todo preparado, el siguiente traje que tienes que poner, que si te desmontan y montan la mesa para los músicos, que coman algo, hace falta muchísima gente para organizar. Y hay una cosa que es común a todas las abanderadas, ¿no? Que es el tema de las plataformas. ¿Eso es autoconfeccionado? ¿Se busca por aquí? ¿Se busca por allá? Cada una hace lo que quiere. ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿Ilustrarlo? En mi caso sí que lo estamos haciendo mi familia, como buenamente podemos, y lo que sabemos, con ideas de uno y otro, estamos haciendo nosotros. ¿Rocío? Yo tengo de todo un poco. Algunas confeccionadas por nosotros, por mi familia, por mi marido y por mí, y otras pues que sí que ya nos hemos encargado de ir a un sitio donde las confeccionan, así que un mix haremos. ¿Laura? Yo sí que he ido a buscar todas las carrozas, porque cuando salió mi madre me gustó más o menos el tema de las carrozas que llevaba ella, y el sitio también me acuerdo, era muy pequeñita, pero me acuerdo que me gustó todo lo que había allí, y sí que he ido allí a buscarla. No tengo ninguna hecha por familia ni nada de eso. Muy bien, chicas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Antes de eso, me gustaría que
no desear felices fiestas, porque eso es, digamos, lo típico, pero ¿qué es lo que esperáis de estas fiestas de 2014, teniendo en cuenta que sois abanderadas? Pues que sean inolvidables, sobre todo, porque estás viviendo la fiesta, la vives todos los años, siempre que sales, pero este año lo vamos a vivir desde otra perspectiva. Uh-huh. Entonces hay que saber cómo es también esa sensación. Yo espero que sean las mejores fiestas de mi vida, porque van a ser muy diferentes a todas las que he vivido hasta ahora. Y nada, y espero transmitir que le llegue a la gente la ilusión que tengo yo y que tiene la gente que me acompaña. Y yo creo que eso es muy importante, transmitirlo y que llegue a la gente. Yo también espero poco. Espero sobre todo el apoyo de la gente que va a estar a mi lado y que a la gente guste lo que voy a sacar, cómo lo voy a sacar. Simplemente eso y estar a gusto sobre todo. Muy bien, chicas, pues nosotros esperamos exactamente lo mismo, que sean inolvidables para las tres y para el resto del pueblo de Ibi. Pero antes, Laura, como hemos quedado tú y yo, vamos a darles una sorpresa. Tengo que hacerlo. Claro. Vamos a darles una sorpresa a nuestros espectadores, porque vas a despedir tu esta entrevista con una bonita, no sé cómo llamarla, tonadilla. Oh, solo un trozo, ¿eh? Solo un trozo, claro, por supuesto. Tírale, venga. Porque las fiestas se acercan, preciosa vamos a estar. Nosotras somos abanderadas 2014 y ya. ¡Ole! Bueno, pues con esta dosis de arte lo dejamos, desen de moment, perquè encara ens queden uns quants carrers per passar per a Ciper TV. Fins ara.